es parte de la carga antes de salir. Son las últimas comidas ya. Son 50 de galletas de arroz con 20 gramos de mantequilla de almendras. Y arrocito con pavo. 125 de arroz, 25 de galletas y 80 de plata. Con 20 de mantequilla de almendras. Pero eso no dice ahora. Mira que en la 3 y en la 4 dice 5 y 5. Pues qué papi, ¿bien o no? Bien, exacto. No, cuatro. Cuatro, fe. No, pues esperando el triunfo de mi hija. Definitivamente sé que se ha preparado y se ha consagrado muchísimo para este torneo y creo que está muy bien preparado para que se lo gane. ¡Qué guapa! Ahí están todos. Realmente entré y inmediatamente lo vi. Yo dije, wow, qué escenario tan brutal. Yo he competido en muchas partes del mundo, de las cuales he estado en tarimas muy brutales. Y esta está a la altura de esas competencias y la gente pues está muy contenta de ver tremendo el nivel de los atletas y segundo el montaje del evento. Entonces, qué chimba en serio. ¿Con toda? Por favor, no nos vaya a humillar en la tarde. A ver, ¿qué de lo? ¿Oro? El mejor consejo que yo les puedo dar es defina si esto lo hace por amor o lo hace sencillamente por fama en redes sociales y todo eso es importante. Y lo segundo, si lo decidió hacer por amor, las cosas van a salir bien, va a fluir, pero siempre con una actitud muy profesional, porque este, como cualquier otro deporte, requiere de mucho profesionalismo. Y a seguir, esto no se puede parar. Si se quiere probar, no puede parar. De hecho, lo que trato es no pensar en nada. Si uno se estresa, si uno se enoja, entonces todo mal. Está relajado, tranquilo, porque un atleta en tarima tiene que ser frío. Entonces, lo que uno tiene que hacer es calmarse y estar en un estado constante siempre para no llevarlo a él a una emoción fuera de lo que tiene que estar haciendo, que es concentrarse en la preparación y estar ahí enfocado. Porque si tú te subes con el corazón o la cabeza caliente, no posas bien, no sabes lo que estás haciendo, no estás pendiente de lo que te están pidiendo los jueces, entonces uno tiene que estar frío. Y ya justo antes de subirme a la tarima, sencillamente veo como videos, fotos de mí posando. Muchas veces cierro los ojos y comienzo a visualizar lo que yo quiero hacer en la tarima. ¿Ya tienes todo? Ok. Que la familia lo venga a ver, pero eso también te puede jugar una muy mala pasada en la cabeza, porque el querer demostrarle a tu familia o darle espectáculo a tu familia puede traicionarte, porque puede llevarte a hacer cosas que no debes hacer sencillamente porque te dejas llevar o se te embolata la cabeza en la tarima. Es lo que te decía, uno tiene que estar frío,
Entonces, yo ahorita no estoy pensando en ellos, no puedo pensar en ellos. Tengo que ser un poco egoísta y pensar solamente en mí y en lo que tengo que hacer en la tarima. Ya después está el beso, el abrazo, la comida, el compartir con ellos. O sea, cada cosa tiene su momento y ahorita es el momento de competir. Y en esa mentalidad estoy. Para nosotros, ¿sí? Se me está escribiendo. Sí, ¡Oh, Dios! ¡Mira que se me está escribiendo! ¡Se caga! 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 ¡Se caga!